¿Puede ser más bonito? No se puede ser más bonito. Venga, Ginger, no pareces ni tú. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ginger, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un vídeo un poquito diferente de lo que suelo hacer yo en mi canal. Y es que me apetecía un montón, la verdad. Entonces, ya os enseñé en el último haul, ¿vale? La paleta esta de Primark, que su precio era 6 euros, ¿vale? Y es como una recreación, imitación a la de Too Faced, la de Peach, ¿vale? Digo imitación, que en realidad no es imitación porque no se parece en nada, pero no sé, como que se ha querido inspirar, ¿no?, en esa paleta. Y tenía muchas ganas de enseñarla, de usarla, de crear un maquillaje con ella. Y bueno, pues he pensado que ¿por qué no? Aunque yo no sea ninguna profesional ni nada de eso, ¿por qué no, no? Quiero probar a ver qué tal va y a ver si merece la pena comprarla. He visto que también hay algo más de esta línea allí en Primark, no sé si eran colorete, la verdad es que no recuerdo bien. Creo que eran colorete y había algo más de Just Peachy, de esta misma gama. Pero yo de momento solo tengo esto, antes de comprar nada más pues quería probar a ver qué tal iba. Y bueno, antes de nada pediros perdón porque no sé cómo va a salir el vídeo. No estoy acostumbrada a grabar maquillaje, no sé si lo vais a ver bien, si voy a hacerlo bien, pero bueno. Teniendo en cuenta que no soy ninguna profesional y que simplemente yo me maquillo para ponerme un poquito de buena cara, no me suelo maquillar mucho, pues yo sé que vosotros me vais a perdonar, lo vais a saber entender. Y bueno, voy a haceros el maquillaje completo, pero va a ser así en plan tranquilo, de tranquileo, ¿no? De charla, ¿no? No va a ser así en plan con música y eso, pondré... Que vamos, que vaya siendo en tiempo real, como si me estuviera maquillando con vosotras aquí delante. Pues también así os voy enseñando los productos que voy usando, cuál me gusta más, cuál me gusta menos, esas cosillas. Bueno, ahora que tengo mis plenas facultades olfativas, gustativas y casi auditivas, que todavía no estoy totalmente bien, pero ya más o menos, huelo, me sabe la comida, oigo algo, aunque de vez en cuando se me siguen taponando, pero bueno, estoy mucho mejor. Lo primero, bueno, que aquí pone que huele a melocotón. Entonces vamos a olerla a ver si es verdad. Le voy a quitar el plastiquito que trae. Bueno, sí huele a melocotón. Pero no me gusta el olor que lleva. No es que tú la abras y digas, wow, cómo huele a melocotón. No. Es un olor muy artificial, ¿no? No es un olor que tú digas, wow, huele que te cae. Pero bueno, sí, digamos que huele a melocotón. Yo sabéis que no me suelo echar maquillaje. Es muy raro que yo me eche lo que es maquillaje, ¿vale? Pero cuando me quiero ver así bastante bien, pues lo que me pongo es una CC cream, ¿vale? Esta es de Flormar. Y la verdad es que me gusta bastante. Es el tono CC4, es uno que es como rosita. No, es como melocotón, lo que es el envase. Las hay, había una verde que la quiero probar con el envase verde y otro con el envase rosa. Yo, la chica me recomendó esta, pero yo iba por la verde porque me la recomendaron un montón de gente. Entonces deciros que cuando se me acabe este me gustaría probar la verde a ver qué tal. Y bueno, yo lo que ya os digo, yo no me suelo echar maquillaje, aunque ahora es verdad que me gustaría ir probando algunos, ¿vale? Que normalmente lo que uso es CC cream como mucho, y eso es como mucho. No es que yo me eche CC cream, ¿sabéis? A diario ni nada de eso. Pero bueno, y yo soy muy básica con la mano. La verdad es que me gusta cómo queda. Queda muy natural, pero te da así un colorcito bueno. Y como yo tampoco es que tenga muchas imperfecciones, ¿sabéis? Pues... la verdad es que no me puedo quejar de la piel que tengo. Lo único que tengo, muchas ojeras y eso. Pero, joder, la verdad es que no tengo muy mala piel. Es raro que me salgan granitos, ni manchas, ni nada de eso.
Ya os digo que yo soy muy básica, ¿vale? Tengo muy pocos productos, no tengo apenas brocha y no me gusta tampoco ir muy recargada, ¿vale? Así es como queda la BB Cream, la verdad es que te da, ¿ves? Algo de colorcito, queda muy natural. Es como que se adapta a tu piel, pero no queda así muy recargada. Y bueno, ahora empezamos, voy a echar un poquito de polvo. Esto hay veces que me echo, veces que no, depende de cómo me pille. Yo tengo estos, ¿vale? De L'Oreal, Accord Perfect, y son el tono Beige Rosé. Y bueno, no me gusta, pero tampoco es que me mate. Tampoco yo uso muy poquito, me doy así un poquito, más que nada para sellar. Pero no me gusta abusar de los polvos. A mí la piel me gusta cuanto más natural, mejor. Ya está, ya no me he hecho nada. Bueno, ahora me pongo un poquito de antiojera. Voy a usar este de Catrix. Este es el número Light Beige, el 20, ¿vale? Light Beige. Es el 20 y me gusta un montón, va súper bien. Tampoco es que yo me ponga a tope de corrector, porque ya digo que no me gusta llevar la piel tampoco ahí exagerado. Y pienso que tampoco tengo tantas imperfecciones como para tener que ir ahí con la cara, ¿sabes? Yo lo único, en verdad, lo único que más pido es la ojera. Que, como veis, yo me la termino de tapar entera, se me sigue notando porque tengo mucha bolsa, ¿veis? Pero bueno, algo disimula y algo de buenita, de buena cara me da algo de más iluminación al rostro. Y yo, como veis, que soy muy básica, me gusta más con el dedo que con brocha. Como veis, tengo súper bolsas ahí, que es que eso no... Pues más que quiera. Y bueno, de este corrector de Catrix tengo tres tonos. Los tres así más claritos que hay. Creo que no hay más así, claritos. Y he de decir que el único que no me gusta es uno que es porcelana. Ese no me gusta. Me queda muy rosa. A mí no me pega rosa la cara. Me pega más tipo tirando para beige. Y me voy a poner ahora, para sellar un poquito, los polvos estos, que es que no he abierto antes de tiempo. Los Banana Dream de W7, también súper baratito. Pongo así un poquito para sellar. Bueno, y esto, la piel ya poco baldeado. Yo soy muy básica, ¿qué le vamos a hacer? Ah, no os he dicho que tiene como un imán. ¿Veis? Tiene un imán en el cierre. Bueno, voy a coger un pincel de estos más sueltecitos como para difuminar. Este es de Deli Plus, vamos. Y voy a coger este tono. De aquí. Bueno, son polvorientillas, ¿vale? Saca bastante polvo. Pero bueno, que tampoco le vamos a pedir gran cosa. La verdad es que pigmenta muy bien, ¿eh? No sé si lo veis, pero pigmenta súper bien. Pensaba que iba a pigmentar menos. La verdad es que yo necesito urgentemente pinceles. Lo necesito súper, súper urgente. Vamos, que me voy a pedir unos cuantos de la AliExpress. Porque es que no tengo pinceles, tengo súper poquísimo y necesito pinceles que sean así más o menos buenos. Pigmenta muy bien, ¿eh? Voy a poner un poquito más porque la otra me cuesta un poquito más. Como ya digo, por favor, perdonadme las maquilladoras y las bloggers de belleza, porque yo no me considero para nada ni blogger de belleza ni nada de eso, ¿vale? Yo soy simplemente una mamá que de vez en cuando pues se pinta, como todo el mundo. Pero para nada ni soy experta ni tengo conocimiento así, ¿sabéis? Exagerado. De maquillaje ni nada. Bueno, como veis, la pigmentación es muy buena. ¿Veis? Con este pincelito que también es del Mercadona, que es para la sombra. Bueno, no os lo he dicho, ¿vale?
Este es mate, este es mate, este es mate, este es medio mate, medio brillo, este es mate. Y este parece que es mate. Los demás son brillo, ¿vale? Este tiene brillito también. Me voy a poner esta clarita, a ver qué tal es. Esta de aquí, a ver si pimenta. Que al ser clarita, ¿veis? Como veis, es súper, súper polvorienta. Que te cagas, vamos, con la braga. Pimenta muy, muy bien. Súper bonita. Como lo veis, muy bonita, ¿verdad? Me gusta. Y ahora con otro pincelito voy a difuminar un poquito. Para que se mezcle todo así un poquito. Bueno, la verdad es que pigmenta muy bien, ¿eh? Me está dejando así un poquillo asombraeta. Vamos a poner un poquito de este. Un poquito de este. A ver qué tal. Aquí en la esquinita. Muy bonito, ¿eh? Estoy quedando flipada. Bueno, os enseñé dos paletas, ¿vale? Del haul. Quiero deciros que la otra es maravillosa. ¿Qué colores tiene esa paleta y cómo pigmenta? Increíble, de verdad. ¿Veis? Yo necesito pinceles más buenos porque este es una caquita. Esto es una caquita. Pero vamos. Que parece una caquita, no me puedo quejar. Y ahora voy a probar este de aquí, ¿veis? Que este de aquí que es como dorado. Hay dos dorados, este y este. Este es como más dorado bronce. Vamos a ver. ¿Qué tal va esto? Voy a coger ese doradito, a ver qué tal. No sé si lo podéis ver aquí. ¿Veis? Realmente es muy bonito, ¿eh? No sé si en cámara lo podéis ver. ¿Qué hace? Mi marido me está observando meándose de la risa. ¿Te ríes? ¿Qué mira? ¿Cómo te pinta? ¿No me puedo mirar? Sí, como podés. Bueno, a mí me gusta, ¿eh? La verdad. Queda muy bonito. No sé qué opinaréis vosotros. Pero ahora abajo me voy a hacer lo mismo que aquí. No sé si lo veis bien, pero me parece un estilo súper bonito y que eran súper favorecedores estos colores, ¿eh? Aquí me doy con uno, con el rosita más clarito que me he dado en todo el párpado. Y así es como me voy a dejar básicamente los ojos, no me voy a tocar más. Está guay. A mí me gusta. Y bueno, ahora me voy a poner mi rímel. Que uso este, ¿vale? Súper baratito, no llega a los 4 euros. De la marca Essence. Yo lo compro en Primor. Aquí tenemos la suerte de que tenemos un Primor en cada esquina, básicamente. La verdad que esta máscara deja unas pestañas
que a mí me gusta. Las deja muy negras, muy marcadas. Como veis, yo tengo poca delicadeza marchándome la máscara. Yo voy a la bulla. Y me deciros que a pesar de que las sombras son polvorientas, ay, no se me ha caído apenas maquillaje. O sea, mirad, solo con una capa, las pestañonas que deja, vamos, increíble. La verdad es que este y el de Mercadona dorado son de los que más me gustan. Que por cierto, el del Mercadona me lo tengo que reponer. Pero es que cada vez que voy digo, venga, otro día lo cojo, venga, otro día lo cojo. Estas son las pestañacas que deja. Venga, yo sé que os acabo de crear ansia viva toda. Así que, ya sabéis, primor, súper baratísima. I love stream. Mirad qué pestañeca. Bueno, yo si yo fuera blogger de moda, me daría el rímel aquí abajo. Pero como no soy blogger de moda y es que soy súper incómoda y me importa un pimiento, pues no me doy. Básicamente, yo sé que queda más bonito el ojo así, pero es que yo no soporto el rímel aquí abajo. ¿Qué más cositas uso? Pues yo uso esto para la ceja, que también es súper baratísimo, de la marca Essence también. Como veis, yo todo barato, barato, barato. Y yo me las podría rellenar, pero es que paso de rellenarlas. Simplemente lo que hago es peinármelas un poquito. Esto tiene como un poquito de color. Que vamos, que eso de que tiene color, la verdad es que apenas se nota, ¿vale? Pero por lo menos están peinaditas. Que quiera que no, algo hará. Pero es que yo eso de rellenarme las cejas, que sí que es verdad que la cara cambia totalmente cuando te la rellena, pero yo no tengo ganas. Y luego me voy a poner un poquito de esto, que también es súper baratito, el de W7, que lleva el iluminador, que es muy bonito, y el bronceador. Y yo desde que lo he descubierto es que estoy súper enamorada de esto, ¿vale? Es que me encanta. Yo me pongo así un poquito aquí y queda súper bonito porque es un color así súper chulo. Esto es una brocha de colorete normal. Como veis, me estoy imperifollando, pero es que hoy me apetece. Primero, porque está salva de descanso, ¿vale? Me apetece verme guapa. Y segundo, porque tenemos que grabar ahora dos vídeos más. Uno es la compra semanal, y mira, para un día que eso me voy a poner mona. Y el otro es, ya lo veréis, pero está chulísimo. Bueno, ¿veis cómo queda? Queda súper bonito. Me encanta. Y es que vale súper barato. No sé si son 3, 4 euros. Más no vale. Y si vale más, un euro más o así. No le eches más. Y luego el colorete este que me chifla también es de Wet n Wild Apricot in the Middle. Es como un melocotón. Y también es súper bonito. A mí me recuerda a los Guns de NAR. ¿Sabéis cuál es? Este tan famosísimo. Pigmenta poco porque la brocha es muy suelta. Esta es del primer, me la compré en el haul, no tenéis. Pero a mí me gusta. ¿Sabéis qué colorete os digo? El Organs de NAR. Yo por cierto lo tengo. Me recuerda mucho a ese. ¿Veis? Qué bonito. Y muy baratito. Bueno, bonito, barato. Bueno, aquí parece que llevo 3 kilos coloretes, pero no llevo tanto. Ahora yo me hago así un poquito. Me lo arrejunto todo, me quito un poquito. Y ahora me voy a echar el iluminador. Y ahora vais a ver el iluminador. Qué bonito, ¿eh? Yo desde que he descubierto los iluminadores me he hecho súper fan de ellos, ¿vale? Yo no había utilizado un iluminador en mi vida y ahora es que me chiflan. Pongo aquí un poquito. Este no es que sea súper, hiper, mega exagerado, pero es que me encanta. Te da una cosita a la cara.
¿Cómo lo veis? Precioso, que sí. ¿Lo notáis? Algo se tiene que notar. Ay, a mí me parece súper bonito. ¿Veis? Lo que me falla aquí es esto. Me tendría que echar más correcto, pero es que no me gusta tan corregida. Me echo aquí un poquitito. De aquí. ¿Lo veis? ¿Qué diferencia, tío? Queda precioso. Y un momento. Bueno, para los labios me voy a poner esto. Me lo visteis en el blog de nuestro aniversario, que lo compré. Bueno, no lo llegué a enseñar. Llevaba un año y pico detrás de él. Y vamos a ver qué tal queda. Es el tono 12 de los Lingerie, que se llama Exotic, ¿vale? Estoy deseando de vérmelo. Lo voy a estrenar con vosotros. Y así es como quedaría el maquillaje. Creo que el labial le viene como anillo al dedo. Así que nada, estoy súper encantada con el color. ¿Veis? Me parece súper bonito. Me parece que las sombras han quedado preciosas. Y bueno, ya sabéis que yo, si no me pongo la capa, no soy yo. Lo siento, esto es lo que hay. Ahora sí, yo creo que se aprecia bastante bien, a pesar del reflejo. No sé, ¿cómo lo veis? Espero que os haya gustado, espero no haberos aburrido mucho. Espero que os resulte útil. Y nada, me ha encantado la paleta. Le doy un 8. Le doy un 8. En relación calidad-precio me parece que está genial. Es verdad que el olor un poquito artificial. Yo no diría que huele a melocotón si no sé que huele a melocotón. Pero bueno, la verdad es que dentro de lo que vale, que son 6 euritos, yo creo que está súper bien, que merece un montón la pena. Y bueno, así es como queda el maquillaje. Espero que os guste mucho, mucho, mucho. Que le deis un like a este vídeo. Si queréis que me anime a hacer más tipos de este vídeo, si no queréis, pues le dais un like nada más porque me queréis. Porque ya lo sabéis que me queréis. Me ayuda mucho que le deis a like, que compartáis, que me comentéis, que os suscribáis. Sabéis que no suelo decir estas cosas, pero la verdad es que cuando una vez que su trabajo tiene frutos, pues que uno le sube la autoestima, ¿no? Y bueno, este es todo el maquillaje que me pongo cuando quiero ir muy emperifollada. De normal no suelo llevar esto, suelo llevar corrector, máscara de pestaña, colorete y va que te mata. Y eso es cuando me maquillo, sabéis que no me suelo maquillar a diario, pero bueno. Ya está, este es el vídeo de hoy, espero no haberos aburrido. Y como siempre os digo, nos vemos en otro vídeo. ¿Cómo es este color de labio de maravilloso? La ginger como una puerta. Sí, lo sé, estoy likeador.